Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Vivencias del Pasado. Vamos a jugar el Secret of Evermore de la Super Nintendo. Le voy a dar al Star para que no salte ninguna cinemática y así no jodernos el juego un poquito. Bueno, juegazo que conocí gracias a RetroRom. Pasa por su canal, RetroRom, lo tenéis, me parece que lo tenéis, sí, lo tenéis en canales destacados. Pasad por ahí. Y vamos a echarle un Secret of Evermore. Lo conocí el juego gracias a él, lo conocí muy poquito porque le petó la run, pero yo he conseguido esta run que de momento no me ha petado. Vamos a ver si podemos jugar y echar una vivencia del pasado aquí y poder disfrutar de este juego del año... ¿de qué año es? Del 95 creo que es, no estoy muy seguro. Sí, del 95 es, de Squaresoft, muy importante, y que llegó a Europa en el 96, sí, Europa y Austria, sí, Austria o Australia. No me acuerdo cuál era, Australia, yo creo que es. Pues sí, vamos a jugar a este juegazo, que la verdad es que lo poco que he visto, lo poco que he jugado, me ha encantado y entusiasmado. Así que vamos a echar un vivencias del pasado. Pero esto va a ser un vivencias del pasado nuevas, porque yo no lo he jugado. Así que vamos a poner mi nombre en mayúsculas. Claro que sí, hombre, en mayúsculas. Vale. Venga, vamos a darle caña a este juego, darle un like ahora que estáis a tiempo, compartir el vídeo y vámonos a Podunk, USA. Está usado Podunk. Si hoy es otoño 1965, si oís un ruidito de fondo es el ventilador, que hace un poquito de calor y tengo el ventilador puesto. Bueno, aquí tenemos un 50% de descuentos, ahí tenemos a los niños jugando ahí a las canicas o a las chapas. Unas palomitas ahí arriba. Una pareja que sale del cine, aquí, The Adventures of Locksley. Muy bien, Big Joe. Aquí tenemos la barbería, muy bien, y un gato. Miau. Una barbería, aquí con su típico letrero. ¿Y esto qué es? ¿Hardware? Sí, aquí venden ordenadores. En el 65. No, hombre, no, qué broma. Estás a punto de terminar no sé qué. No me he enterado. Un experimento, parece que ha dicho. Bueno, dicho. Escrito. Espero que mi audio de mi voz se escuche más que el juego, porque está haciendo unas pruebas. Y no había manera, ¿eh? No había manera. Se escuchaba el juego muchísimo más que mi voz. Así que vamos a intentar, a ver. Si no, luego ya editándolo, subiré yo un poquito el volumen de mi voz. Bueno, aquí tenemos lo del experimento, ¿no? Amigos, prepararos para hacer historia. Pero no se ve nada. Girando una palanca aquí y pulsando un botón por allá. No me da tiempo a leerlo, pero un momento. Algo va mal. Vale, no se ve nada, pero porque están detrás de esta cristalera, ¿no? Por eso no se ve nada. 30 años después. 30 años después del experimento que iban a hacer historia. Y aquí aparecemos ya, aquí con color, hombre. Carrito de la señora. Y este somos nosotros, el protagonista. ¡Qué genial! Lo más divertido ha sido la lucha contra el monstruo gelatinoso de las ciénagas. Y pensar que los efectos especiales no eran más que unos ordenadores viejos y... no me he enterado. Mira el niño con el monopatín. Ah, yo no puedo controlarlo todavía, vale. Ey, ¿dónde vas? Que por ahí no es. Algo así ha dicho. Es que no me da tiempo a leerlo, tío. Espérame. Bueno, el perrito va detrás del gato. El gato se ha ido por la derecha, ¿eh? El perro no se entera, ¿eh? ¿Dónde diablos ha ido? Pues ha ido al norte. Adentro. Vale, está en la mansión donde estaban haciendo el experimento. Una puerta abierta. Para adentro, no te lo pienses. Entraré a echar un vistazo. Venga, vamos a echar un vistazo. Aunque no da muy buenas sensaciones, ¿eh? Ah, estás... ¿Sabes? Ese gato era demasiado rápido para ti. ¡Ey! ¿Dónde vas? El perrito se escapa, el perrito. ¿Dónde irá el perro? ¡Eh! Cuidado con eso. Muy bien. Uy, oye, mira, una momia, una sierra eléctrica y un animal, no sé qué. No me da tiempo a verlo, tío, este panel se mueve. Te va rápido ver los textos, van a toda caña. Creo que hemos encontrado una entrada secreta. Vale. Bueno, pues agradecerle a RetroRom por darme este descubrimiento, que yo no lo conocía, este juego. Y lo vamos a jugar por primera vez. Bueno, la segunda vez. ¡Jolín! ¿Jolín qué? Esto parece la máquina del tiempo de regreso al hiperfuturo. Hiperfuturo, ¿eh? Me pregunto si funciona. Pues debe funcionar.
Míralo. Si no funciona, tío. Y no tiene muy buena pinta, ¿eh? No le pondría ahí abajo. Vámonos de aquí antes de que ocurra algo. Pues sí, vámonos. Vámonos cagando leches. ¡Ey! No te coman los cables. La madre que me parió. Toma, por comerte los cables. Mira, hostia, se está transformando en 7 perros allí. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vale, parece que la máquina del tiempo nos va a teletransportar a otra época. Coño, ¿este viejo quién es? ¿Qué pasa aquí? Vaya, vaya, un intruso. ¿Y este Quasimodo dónde ha salido? ¡Qué explosión! Sí, sí, mira dónde estamos. Coño, con lo feo que es, asusta al niño. ¿Quién eres? Esto es asunto tuyo. Sal de aquí inmediatamente. Vale, vale, tranquilo. Tranquilo, barba. Ay, tiene la barbilla él. No hay que molestar al profesor cuando está trabajando. Yo no molesto absolutamente a nadie. Ven conmigo. Vale, pues vamos con él. Él va solo, va solo, ¿eh? Yo no le muevo. Mira el tupé del niño cómo se lo mueve. Y el doctor que parece Einstein. ¿Qué pasa? Sebastrón. Nada en absoluto, no pasa nada. Continúe con su trabajo, profesor Einstein. Usted continúe que yo me voy aquí con Quasimodo, no pasa nada. Por aquí. ¿Cómo que por aquí, tío? ¿Dónde nos meten, tío? ¿Esto qué es? ¿Dónde vas, niño? ¿Dónde vas? ¿Y el perro? ¿Dónde está el perro? Coño, aparece. Aparece una barrita ahí abajo de salud, de vida. Vale, pues tenemos el control, el estatus del jugador, poder del arma, Diana, editar ventanas, que las voy a editarla ahora con vuestro permiso. Voy a ponerla así, transparente, poner el marco que queráis. Yo lo voy a poner así, transparente lo voy a poner. Me gusta más que azul. ¿Qué más tenemos? Editar el mando y acción. ¿Cómo que acción? Vale, esto no lo entiendo de momento. Para cambiar a selección. No tengo ni pajorera idea, vamos a decir. Voy a decir ni puta idea, pero no lo voy a decir. Vamos a coger lo que hay aquí dentro. Que hemos recibido un bazooka. Un bazooka. ¡Guau! Hombre, claro, un niño con un bazooka, ya me dirás tú. El niño se lo va a pasar pipa. Vale, tenemos que acabar con estos dos robots. Esto se pone feo. Muy feo. Oye, ¿he disparado? Toma, uno menos. Pero qué hostia me ha dado. Vale, hay que esperar a que se llene la barra el porcentaje, el 100%, para poder disparar en condiciones. Toma, bicho. 198 le hemos quitado de vida. Pero pues como dice el juego, el sistema de combate me encanta, porque es un sistema de combate en tiempo real. Es un RPG, si no lo he dicho. Es un RPG, gente, un RPG en 2D. ¿Eres tú, perro? No veo ni torta. ¿Qué oscuridad? ¿Le llama perro? ¿No tiene nombre? Esto parece una especie de nave futurista. Otro petardazo. Nos hemos cargado el panel de mandos. Vaya por Dios, tiene manazas. Que son los dos, son unos manazas de cuidado. Bueno, primer enfrentamiento contra esos dos robots. Hasta que no sé. Hostia, el modo 7 este, ¿no? De la super. Sí, señor. Esto no lo vi yo en el vídeo de... En el vídeo de Retro Round, no lo vi. Estaría haciendo otra cosa. ¿Qué estaría haciendo yo? Vale. Vale, hemos aparecido aquí en un bosque. ¡Wow! Vaya aterrizaje. Me temo que ya no hay nave ni bazooka. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi perro? Ven aquí, chucho. Pero bueno, pero qué modales tienes tú con tu perro, tío. No tiene nombre. Aquí, cachorro. ¿Dónde te has metido? Hostia, el cachorro en lo que se ha transformado. Un lobo, ¿sabes? ¿Estás seguro de que eres mi perro? El perro dice que sí, que soy yo. Pues no lo pareces. Interesante. Interesante la transformación del perro en el lobo. Para demostrar que eres mi perro, recogerás este palo. Toma palo. Venga, a por él. ¿Nos va a traer el palo? Se queda mirando la cámara al niño. Bueno, es un hueso. Bueno, esto no es un palo, pero servirá. Venga, vamos a dar una vuelta por aquí. Vale, tenemos el control. Como veis, abajo tenéis la parte izquierda, el chico,
el jovencito este, el niño, y a la parte derecha el lobo. Vamos a coger esto de aquí. Encontré un pétalo. Coño, la florecita, tío, te ha dado, te ha quitado 5 de vida, ¿eh? A ver, yo recuerdo que pulsando un botón. ¿Qué haces? Vale, ahora tenemos el control del lobo. Pulsando el select, el botón select. Porque con el botón start, ¿qué hacía esto? No hace nada, tío. Vamos a ponernos el niño. Y con este me parece que olfateaba, ¿no? Muy bien, te acabas de comer otra hostia, gilipollas. Olfatea por aquí, anda. Anda, ven aquí, anda, ven, ven, ven. A ver cómo matamos la planta. Toma. Muy bien, perrito. Bien, ha muerto. Vamos a darle que olfate. A ver si encontramos aquí algo. Ahí está. Encontré raíces. Muy bien, los ítems estos que vamos cogiendo por aquí. No tengo ni idea para qué valen. ¿Puedes intentar a ver si encontramos algo aquí? El perro está olfateando, pero no logro. No, no entiendo. Pues vale, vámonos, anda, vámonos. Vale, sí, por aquí, por aquí. Esto no tiene mapa, no tiene ni leches, nada, no tiene nada esto. Hostia, no lo había visto, tío. Bien, perrito, bien. Hostia, el puto bicho este. Bien, el perrito. Olfatea. Aquí tenemos algo. Encontré raíces. ¿Algo más? Manteniendo el botón L, el perro va rastreando y encontrando cositas. Todavía más cosas ahí. Anda, vente para acá, anda. Vente para acá y deja. ¡Hostia! Bien, le hemos quitado 11 y el perrito otros 11. Perfecto. Bueno, pues hasta que no se llene la barrita de abajo, veis que yo pulso y la barrita se tiene que llenar al 100% para poder hacer un ataque en condiciones. En condiciones y fallo. Pero, y no le hago nada, ¿veis? Por no tener al 100% la barrita. Pero, ¿quieres darle? Me matarán. Puto bicho, ahí, muy bien. Cero, ha fallado, amigo. Muy bien, menos mal que tenemos el perro. Menos mal. Perrito, ataca. Bien, olfatea. Aquí encontré un pétalo. A ver, por aquí tiene que haber algo. Por aquí, por aquí. Encontré ceniza, tío. Está olfateando el lobo. Por aquí. Encontré agua. Es que el tema de los ítems, no sé. ¿Aquí hay algo? No hay nada, tío. Vámonos, venga. Vámonos, el juego me encanta, la verdad. Está muy guapo. Por aquí no puedo pasar. Muy bien, te acabas de comer una hostia del... Uf, menos mal que tengo el lobo. Fatea. ¿Aquí hay algo? No hay nada, tío. Este perro me acaba de dar... Le quita 8 solo. Hostia, él me ha quitado 7. Toma, este me lo fundo yo. Hostia, este perro está tonto. Vale. Por aquí no sé dónde voy, tío. Hostia, hay una planta. Gracias, perrito, ¿eh? Olfatea, a ver si hay algo aquí, anda. No hay nada, tío. Vale, esto es el menú del perro. Y del estatus del perro. Y el estatus nuestro. Coño, ¿cómo he hecho eso, tío? A dándole para arriba, tío. Rompehuesos. Este es el arma. Son pétalos, no sé para qué valen. Me la acabo de comer. ¿Qué hace? Ah, muy bien, acabo de recobrar vida. 40 puntacos de vida, sí, señor. Ah, vale, este es el perro. Si me lo paso a mí... Ah, vale, vale, vale. Pues esto no lo sabía yo. Los pétalos y el arma. Vale, vale, vale. ¿Cómo se sale de aquí? Bien. Bien, adivinando cosas nuevas. A ver, la plantita del mal. Hostia, 22. Flipa. La que te has llevado, mío. Amigo mío. Encontré agua. Hostia, 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 esto para mí.
Encontré 15 colmillos. ¿Para qué van los colmillos? Busca. Encontré agua, vale. Nos llevamos el agüita. O sea, por cierto, no he puesto el crono. No sé qué tiempo vamos a llevar grabando. ¿Por qué no he puesto el crono? Bien, perrito. Bien, me acaba de dar un golpecito. Busca. Busca, perrito. Busca. Si te vas para allá, vamos mal, ¿eh? Dos partes de arcilla. Raíces. ¿No hay nada más? Pues vamos a matar a este. Toma, amigo, te has llevado 10 ahí. Madriles entra en nivel 2. Hostia, qué bueno, podemos subir de nivel. Olfate, anda. ¿No hay nada? ¿En serio? Pues vaya, vámonos. Matamos a esta plantita. Sí, porque me ha atacado ella. Hombre. ¿No hay nada? Por aquí no podemos pasar, tío. No, aquí no hay nada, vámonos. Una hoja. Una hoja. Esto me da mala espina. Y a mí también. Bien, hostia, casi peta el juego, ¿eh? Puto dinosaurio. La madre que te parió. Vale, no le he hecho nada, tío. Toma, muere, cabrón. El perro tiene nivel 2. Perfecto. Puto. Toma, cero. No le he hecho nada porque tengo que tener la barrita a tope. Toma la que te has llevado. Toma. Me ha quedado 10 puntacos maquita de vida, tío. Ven, ven, dinosaurito, ven. Toma, es así. Esa no. Vamos a esperar a que se llene la barrita. Ahora sí podemos hacer un ataque en condiciones. ¡Hostia, ha reventado! ¿Más? Aquí. Ven, 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 para acá, ven, para acá. Me cago en... Toma, 8. Para acá, anda, dinosaurio. Para acá, que mi perrito... La madre que lo parió, que hostia, nos ha pegado los dos. Toma. Te la llevas. Te la vas a llevar, el perrito. Toma, un puntito. Un puntito es un puntito, ¿eh? Por aquí no hay nada. Vamos, 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 vamos. Con los dinosaurios. Toma, madre, le entra el nivel 3. Toma. Como chupas, amigo. Chupas de lo lindo. Uno le he quitado, me parece. Bueno, no está mal. Mola, mola el juego, ¿eh? Nada, no le he hecho nada. No tener la barrita a tope. Otro menos. Venga. Aparece, la verdad es que queda uno, ¿eh? ¿Dónde estás? Bueno, bueno, bueno. Bien. Recibe 50 talones, ha dicho. Y un pétalo. Vale, olfatea. Encontré un cristal. ¿Aquí? ¿Que hay algo más o qué? No hay nada más. ¿No corre esto con algún botón? Vale. Pétalo. Espérate. No tengo más. Tengo dos pétalos. Y de esto tampoco. Vale. Muy bien. Este es del perro. A ver el inventario del perro. No, el perro no tiene inventario. ¿Dónde olfateas, amigo? ¿Allá arriba? Aquí no hay nada, ¿eh? No me engañes, ¿eh? Bueno, vamos a pasar del perro. Vamos a mirar por esta zona de aquí a ver si hay algo. Perro, este tío está tonto, ¿eh? Venga, busca, anda, busca. Aquí sí. Dos cristales. Vale, dos cristales. ¿Por aquí hay algo más? ¿O nos vamos? Vámonos, anda, vámonos, porque el perrito... ¿No vamos por aquí, por el norte? No sé el tiempo que llevo grabando. Coño, ¿y esto?
¿Dónde están los muertos? Ni tampoco un lagarto. Eres como ojo de fuego. Ya os he dicho que fue impresionante. ¿El qué? A ver, Ojos del Fuego llegó aquí hace muchos años en una nube de luz y humo. Fue impresionante. Señora o señor, danos la bienvenida a los visitantes pacíficos. Gracias por protegernos de los terribles raptor. Quédate un rato y coge unos pétalos. ¿Y esto qué es? Tenemos prohibido alejarnos demasiado del pueblo, pero me han hablado de un sitio que está lleno de bichos y alquitrán. Mi padre, corazón valiente, fue allí hace días y no ha vuelto. Vaya amigo, tío. Una putada, ¿eh? Señora, con usted, hostia, el cachas este. Deberías hablar con Ojos de Fuego antes de entrar en las peligrosas arenas movedizas. Vale, el cachas nos ha dicho que no vayamos a hablar con Ojos de Fuego. Mira este bichito. ¿Te gusta, eh? Sabe sentarse. Echarse, dar la mano y hacer volteretas. Muy bien, chiquilla. Muy bien. ¿El perro puede olfatear aquí? Ahora tenemos el control del perro. Que no, coño. Ahora somos el perro. Ah, vale, pero no puedo atacar aquí porque estamos en la aldea. Quita el menú, hombre. Quítalo, por favor. Voy a coger al niño. Ahora somos el niño. ¿Hablamos con este? Esta es la cabaña del líder. Demuestra tu respeto. Vale, pues vamos a ver una cinemática o algo aquí, ¿sí? Una cinemática, ¿veis? En 3D. Ojos de fuego. Ojos de fuego. Ojos de fuego. Y el perro se ha tumbado ahí, la Bartola. Ojos de fuego. Ojos de fuego. Me cago en la puta el ojos de fuego. Ahora. Dice, ¿qué? Coño, pues es una niña, ¿no? Hola, me llamo Elizabeth. Aquí todos me llaman ojos de fuego. Ah, porque lleva gafas. Hola, me llamo Madriles. Bueno, Madriles, ven a mi cabaña y hablaremos. Ojos de fuego. Y es porque lleva gafas, tío. Claro, le refleja el sol, ¿no? No tengo control todavía del nuestro personaje. ¿Quién ha dejado entrar a esa fiera? A esta fiera. Es mi perro. Es mi perro. Es un poco raro últimamente. Está un poco raro últimamente. Hombre. ¿Cómo se llama? Se llama... Ah, ahora le podemos poner nombre al perrito. Me cago en la leche, tío. ¿Y ahora qué nombre le pongo yo? Se va a llamar... Se va a llamar... Nina. Espera, no. Nanonina. Nanonina. Claro que sí, hombre, como mi perra. Nanonina. La nanonina. Qué original. No, sí, de los nanoninos. De los yogures. No eres de por aquí, ¿verdad? Pues no. No soy de por aquí. Mira, la nanonina se ha tumbado. Ahí. En las pieles. Al decir verdad, no estoy muy seguro de dónde estoy. No, bueno, pues no. Estás en Evermore. En mi pueblo prehistórico. Yo soy la líder. Estás en Evermore. O sea que el juego se llama Evermore por este pueblo. Interesante. No sabrás cómo volver a Poduk desde aquí, por casualidad. Poduk fue donde salíamos nosotros del cine y nos íbamos a la mansión allí donde hicieron hace 30 años el experimento. Y gracias a la nanonina, pues la liamos parda y nos teletransportamos aquí. Ahí la nanonina, liándola siempre. ¿Poduk? Interesante. Quizás. Ah, ¿lo conoce? Bueno, aunque ella... Ella parece de nuestra época. Quizás podamos encontrar un camino. Bien. ¿Estás dispuesto a ayudarnos a tu vez? Sí.
a tu vez, en vez de decir a la vez, ¿no? La traducción. Pues el nuevo alquimista, Corazón Valiente, se ha marchado a las ciénagas del este. Vale, al este, por donde no podíamos pasar antes, donde estaba el cachas, el curasán. Ha estado buscando ingredientes de alquimia en el terreno cenagoso. Si le pudieras ayudar a volver al pueblo, yo te ayudaré con todo lo que pueda. Como decía el capitán Merdro, en emergencia en Marte. ¡A por los marcianos! Claro que sí, hombre. Antes de irte, quiero darte una fórmula de alquimia que he descubierto. Vale, la alquimia va a ser tipo de magia, yo creo, ¿eh? Se llama rayo. Es muy poderosa contra todo tipo de monstruos. Dámelo, nena, dámelo. Vale, seleccionar, salir. Pequeña bola de fuego. Ahí está la bola de fuego seleccionada. Y ahora salimos, ¿no? Puedes usar la fórmula si tienes una parte de cera y dos de aceite. Agüita, que esto es alquimia pura y dura. Esto es Skyrim aquí, Oblivion. Venga. Solo tienes que seleccionar el hechizo. Cuando más uses el rayo, más poderoso será. Genial, gracias. Vale, la nanonina está olfateando. Yo voy a coger esto. Encontré una galleta. Y aquí encontré agua. No hay nada más aquí, aquí. Aquí nada. Vamos a decirle a la nanonina que olfatee. Olfatea a la nanonina. ¿Esto es lo que encuentras por aquí? Ah, por aquí. La nanonina está olfateando aquí. Tiene que haber algo. Pero no quiere cogerlo. Pues nada, vamos a hablar con la chica otra vez. ¿Cómo se llama? Elizabeth. Ve hacia el este, atravesando las arenas movedizas. Si encuentras a Corazón Valiente en la ciénaga y le salvas, te ayudaré. ¿Quieres seleccionar o desechar hechizos? Sí. Ah, vale, este le tengo seleccionado. Ah, vale, vale, o sea que tenemos que venir aquí. Claro, necesito una vela y dos de aceite, me parece que ha dicho, ¿no? No puedo mirar los hechizos, nada. Bueno, ya lo tenemos. Vale, o sea que los hechizos, esta chica, Elizabeth, que parece que es de nuestra época, porque lleva gafas, y la ropa que lleva, la vestimenta y las coletas y demás, es de nuestra época. A ver, ¿puedo mirar aquí una cosita? Vale, el hueso. Pero no, galleta. Ah, la galleta. Esto para el perro. Y para mí la flor, ¿no? Los pétalos. Vale, y... rayo. No puedo utilizar el rayo porque no tengo una vela y dos gotitas de aceite. Vale, aquí ha aparecido esto, que es la alquimia. Agüita. Usa los botones R y R para cambiar de pantalla. Ingredientes. R. Vale. Pues tenemos agua, que son las gotitas. ¿Era agua o no sé yo? Fórmulas, a ver. Coño, ¿por qué te sales? Alquimia. Ingredientes. Vale, vale, debe ser que lo hace automáticamente, debe ser. Vale, pues gente, muy bien, muy interesante el juego, ¿eh? Me gusta, tío, me gusta muchísimo, ¿eh? ¿Esta qué es? ¿Brasileira o qué? Que va así con la fruta en la cabeza. No, aquí me está conociendo. Vale, con esta ya hablamos. Vamos a meternos aquí a ver. ¿Qué encontramos? ¿Vamos a cotillear? Sí, 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 me lo llevo. Me encontré un pétalo. Dos partes de arcilla. Cuatro partes de agua. Encontré agua. ¿Y tú qué nos dices? Los lagartos y otros bichos de la jungla no usan, osan, entrar en el pueblo. Claro, hombre, si no mueren. Ojos de fuego nos protege. Se tendría que proteger la niña esa. Olfatea, anda, nanonina. Que sí, que yo quiero... La nanonina no tiene el olfato muy, muy fino hoy. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a cotillar. Aquí hay algo. Coño. Ha aparecido. Encontré raíces. ¿Qué es esto? Una polla, yo por ahí no voy. El bicho ese me va a comer. ¿Puedo subir por la palmera o no? No puedo subir por la palmera. Vale, esta es la casa de donde hemos salido, la de la jefe, el jefe, la jefa. Vale, por aquí pues tenemos que ir ahora después.
Así que, ¿qué podemos hacer por aquí? Hablar con este hombre y hablamos. Vamos a ir por aquí, por ahí. Y otra cabaña. Vamos de adentro a saquear todo lo que podamos. Este no es el cachas que estaba abajo. Encontré arcilla. Tú cachas. Mi hermano Corazón Valiente ha ido a buscar el gran escarabajo en la ciénaga. Dijo que había muchos ingredientes valiosos dentro del esqueleto del escarabajo. ¿Quieres comprar ingredientes? Claro, hombre, a ver qué pasta tengo. ¿Dónde está mi dinero? Mi dinero tiene que ser esto de abajo, ¿no? Que pone 204. Sí. Y esto será tres cristales. Me costarán 80 o 5 arroba 80. ¿Cómo va eso, tío? Aceite, cero. Aceite no tengo nada, tío. Voy a comprar aceite. Lo que pasa es que no sé cuánto cuesta. Vale, la acabo de comprar y vale 100. Vale. Y me ha dado 5. Cera, cera no tengo. Voy a comprar cera. No puedo. No tengo pasta. Lo siento. No tiene suficientes colmillos para comprar este ingrediente. Vale, con los colmillos compramos. Vale, vamos a salir de aquí. Vamos a saquearle. Tres partes de arcilla. 18 colmillos. A ver si la tengo. Pero, ¿quieres venir para acá, hombre? Ahora sí, amigo. Cera. Trapa acá la cera. 5 de cera. Perfecto. Ya podemos tirarle magias. ¿Cómo era el tema de las magias? Aquí. Alquimia. Rayo. Ingredientes. Fórmula. Vámonos a fórmulas. Y no. No puedo. Bueno, ya averiguaremos cómo se utiliza más adelante. Bueno, olfatea, a ver si hay algo por aquí de interés y nos lo llevamos. Bien, aceite. Buen perrito, anadronina. Hostia, me se ha colado sin querer yo, se ha colado. Hostia, puta mierda las plantas, tío. Ataca, ataca. Anadronina, muy bien, anadronina, olfatea. Aquí hay algo. Aquí hay algo, pero aquí, arcilla. Una cosita. La diana, con esto podemos disparar automáticamente. Alquimia, tío, ¿no puedo hacer esto? Tres rayos, puedo disparar. Lo que pasa es que no sé cómo se dispara. No tengo ni idea. Así que me voy a andar. Toma, mazacote, que te acabas de llevar huesazo, que flipas. Bien, Danonina, bien. Olfatea. Hostia, no olfates, no. Mata. Muere. Hostia, la ha dado la anonina, ¿eh? ¿Qué hay aquí, tío? No puedo cogerlo. Olfatea, anda, a ver. No puedo, tío. Tienes que estar en el. Hostia, ese bicho que es. ¿Por aquí puedo pasar? No, no puedo. Está olfateando, pero no puedo ahí pillar nada. Tienes que estar justo. Hostia. Toma. Nanonina ataca. La madre que la parió. Vamos a ver. Acción. Yo me voy a quedar aquí. Y la Nanonina la vamos a poner a luchar. Como una campeona. ¿Esto qué es, tío? Uno, dos. Para cambiar selección. No tengo ni idea qué es esto de la derecha, los numeritos, tío. Ataca, Nanonina. Ataca. Bueno, os voy a enseñar esto. Esto de la diana. Flor babosa, ¿veis que la marca, ¿no? La damos y debería atacar. Nada. Vaya mierda lo de la diana esa. Que me vas a matar el perro, tío. Joder. Madre que la parió. A ver el perrito. Estatus del perro. Vale, no. Necesito el estatus. Nuestro, esta galleta, se la vamos a dar a la Nanonina. Muy bien, Nanonina, cómete la galletita. Muy bien, un premio, ¿eh? Te has portado muy bien. Venga, Nanonina, alfatea. No, aquí no puedo pasar. Estas son matorrales y no puedo pasar. A ver, por aquí había un bicho muy feo, ¿eh? Estos son las arenas movedizas.
Te acabas de llevar un palo que flipas. ¿Dónde está? Cuidado, Nonina, que te funden. ¿Cuánto enemigo hay aquí? Fuera. Dos, mierda. Así me cargo la flor, tío. Bien, Anonina. A ver. Y no lo hago nada. La madre que los parió. Anonina, ven para acá. Ocho. Bien, ha muerto. La Anonina entra en nivel 3, me parece que ha puesto. Cero, que estaba dentro de la concha, tu madre. Quieres morir, bicho. Muérete. Por favor. Madre mía, el puto bicho de los cojones. Toma. Ataca. Anonina. Toma, mazacote, hombre. No estos huesos. Este le hemos... Hostia, pero cuánta gente hay aquí, tío. Hostia, lo que no me gusta es que tienes que esperar para atacar. Tienes que esperar a que se rellene la barra para hacer un buen ataque. Toma, por detrás. Tira por ahí. Concha de la lora. Me están dando... Pa'l pelo me están dando, tío. Vámonos. Anonina, por aquí no podemos ir. A ver, olfatea un poquito. Madre que los parió, ¿eh? Las conchas estas, tío. Están tocando los huevos, ¿eh? Hombre, le quita uno, nada más. Da la cara. Toma, ocho. Y le dan al perro, tío. Dejar a mi Anonina. Toma. Madriles, entra en nivel. Sí, no le hago nada, tío. Bien. Bien, he encontrado no sé qué. Cera. Toma cera. Suelta, suelta. Bien, perrito, muy bien, tío. Huele. Fatea. Tiene que haber algo, pero... Es que para cogerlo flipas, ¿eh? Vale, ¿no? ¿Me he equivocado? No. Sal. Por aquí tampoco. Oh, madre que lo parió. Oye, el respawn es increíble, ¿no? Pues no sé por dónde ir. Vamos por aquí. Venga, vente. La Anonina pasa de ellos. Pasa por aquí. Vamos por aquí, vamos para el este. Que ha dicho que tenemos que ir al este. Ay, iba a coger eso. Hostia, que se abre, Arenas movedizas, recordad. La música ha cambiado, la música muy buena esta. Toma. Te reventa la concha de tu madre. Puto bicho, tío. ¿No puedo matarlo? La madre. Que lo parió. Bien, raíces. No. Hostia, que me absorbe. Vamos a... No. Está bicho. Lama. Me acaba de tragar. ¿Dónde salgo? Hostia, ¿y ahora qué? Y el perro, la Anonina. Jo. Y yo que me quejaba de un poco de arena en los zapatos. Ahora tienen arena hasta en los huevos. Ah, vale, nos dejan aquí, pero ahora... Pues no nos queda otra que entrar aquí en la cueva. Esto no tiene pausa, ¿verdad? ¿Qué haces? Anda, mira. Ah, vale, que soy el globo. Bueno, gente, pues voy a quedar aquí este Vivencias del Pasado con este juegazo, ¿eh? Juegazo de verdad, este Secret of Evermore. Juegazo de la Super Nintendo, tengo muchas ganas, de verdad le tengo. No sé si quedar este capítulo como el primero o hacer un Vivencias del Pasado, no lo sé. Tengo muchas ganas de jugarle y de subirlo al canal, porque gracias a RetroRun, como he dicho antes, pasa por su canal en destacados, lo tenéis. Lo conocí, así que tengo muchas ganas de jugarlo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho estos juegos retro, con esta dinámica, como tipo Alundra, tipo Zelda. Pero este tiene otro toque misterioso ahí, encantador, o sea que me gusta mucho.
Así que, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Dale un like, un favorito, un compartir con todos vuestros amigos, compañeros, familia y conocidos. Y abajo en descripción tenéis en Twitter. Pasa por la lista de reproducción, que ahí tenéis vivencias del pasado, tenéis un Charter 3, tenéis un Charter 2, un Charter 1 y un montón de celdas por ahí. Así que muchísimas gracias a todos. Mira cómo bosteza. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo, vídeo de este secreto de Perú. Puede ser. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo, vídeo o lo que sea. Adiós.